Buenas tardes. El programa sociocultural Siembra de Lectores se complace en presentar al doctor Stanley G. Candón Moreno como parte de las actividades del capítulo de Chiriquí. Los objetivos del programa sociocultural Siembra de Lectores, además de promover la lectura y los valores, están en crear esa conciencia ecológica. Por esa razón, cuando Laura escogió al doctor G. Candón, para mí fue una gran satisfacción. Todos los escritores en nuestras creaciones literarias debemos crear un nivel de conciencia ecológica, además de incentivar la conservación de la biodiversidad de nuestro país, como un compromiso de todos. En mi primera novela, Camino y Encuentro, lo hago. Les comparto un párrafo. En la carretera interamericana recordé mi llegada a Chitré. Era apenas una niña. Evoqué la impresión llena de encanto que me proporcionó el impetuoso paisaje rural, la abundancia de verdor, de frutas, de animales, el auténtico paraíso terrenal. 37 años después, observaba el panorama que aparecía ante mis ojos. Una sensación de angustia se apoderó de mí. Habíamos destruido el entorno natural, el desorden, la irresponsabilidad y el desprecio por la vida saltaba a la vista. La devastación era tal que las lágrimas rodaron por mis mejillas. La visión que tenía ante mis ojos era espeluznante. Los potreros y fincas que en otros tiempos exponían su exuberante vegetación ahora parecían yermos, desiertos. La inclemencia del sol calentaba los áridos terrenos y los pobres animales languidecían de sed, de hambre, de deshidratación. Incluso había surgido el primer desierto del país, Tarifa. Bueno, Laura, te doy los micrófonos para que presentes al invitado. Y buenas tardes, Rosemary, y buenas tardes a todos, todas esas personas que les encantan estos temas relacionados con medio ambiente, con cultura y desarrollo. Así que hoy pues vamos a tener al doctor Stanley G. Candón. Vamos a iniciar aquí brevemente con una breve biografía pues de él. Chiricano de nacimiento, Stanley G. Candón Moreno ha dedicado más de 4 décadas a la protección y estudio de la naturaleza, y también pues ha ocupado cargos relevantes en administración y gestión ambiental. Es antropólogo, humanista, defensor de la naturaleza, respetuoso de las culturas indígenas y campesinas, investigador y escritor, explorador de la naturaleza. Es un gran lector también, y también es cronista y conferencista. Así que le agradecemos, doctor G. Candón, que nos esté acompañando el día de hoy para presentar su más reciente libro. Así que bienvenido a Siembra de Lectores, capítulo de Chiriquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Laura, gracias, Rosemary, por permitirme compartir con los televidentes, no sé si los sumistas, el libro más reciente, que es la historia de un gran naturalista, un gran estudioso de Panamá, el doctor Alexander Wetmore, que exploró Panamá desde 1944 a 1966 y es el autor de los 4 tomos de lo que se considera la Biblia de las aves de Panamá, que lo publicó el Smithsonian allá por los años 60. Antes de entrar al libro en sí y el personaje, el doctor Wetmore, para presentárselos en un sentido a él, más, quizás más que al libro, es que, ¿cómo quedé? Porque yo no soy un historiador de las ciencias naturales. Yo he quedado en eso casi por casualidad. En 1995, Mario Luis,
Morgan, editor del suplemento Época, del diario La Prensa, me dijo, Stanley, es el año 95 y faltan 5 años para la reversión del canal, pero la gente no sabe qué es el Smithsonian o Barro Colorado. Escríbete unos 4 artículos. Así que, bueno, escribí 4 artículos para Épocas, pues, cómo llegaron estos primeros naturalistas durante la construcción del canal a hacer lo que se llamó el reconocimiento biológico de la recién nacida zona y la República de Panamá, solicitud del presidente de Panamá en ese momento, Panamá recién independizado y no tenía como un estado de su naturaleza, y eso fue lo que hicieron estos naturalistas. Bueno, para mi sorpresa, me interesó tanto el tema porque estos naturalistas, algunos venían hasta con un aparato revolucionario, una cámara. Nadie había visto una cámara por allá, por esos rumbos. Algunos de ellos llevaron una cámara al volcán Barú en 1910 y toman unas fotos interesantísimas de este equipo de investigadores que fue desde Darién hasta Chiriquí. Me interesó mucho el tema porque ellos en esa época todavía estaban, podíamos hablar de naturalistas, más que científicos de laboratorio. Eran personas, además de interesarse por aves o por plantas, les interesaba la cultura de la gente, las costumbres, los usos, las comunidades, los caminos, las formas de transporte, los cayucos, las piraguas, las balandras, en fin, cómo se movía la gente y cómo era el estado de la naturaleza de este país hace 100 años. Y toman fotos, muchas fotos de ríos, y una cosa que me impactó era las selvas que cubrían este país. Y me pareció que eran testigos insuperables de cómo era la naturaleza de Panamá a principios de República, para poder compararla con el Panamá de hoy. ¿Qué le hemos hecho en eso, en este siglo XX que acaba de terminar y ahora inicio el XXI? Luego vinieron varios amigos que me dijeron, oye, están esos artículos, bueno, al final de cuentas, comencé en el 95 y a estas alturas todavía estoy escribiendo sobre naturalistas, un poco presentándoselos a los lectores. Y esto lo he hablado con mi querido amigo Demetrio Miranda, de lo interesante que son estos investigadores de la naturaleza tropical. Y varios amigos me estimularon, oye, ¿por qué no haces un libro? Así que quizás antes de hablar del libro que les voy a presentar, el primero que yo, casi por amigos me lo pidieron, es este librito que salió como en el 96, el 97, por allá, que se llama Naturalistas del Istmo de Panamá, en donde salieron los primeros artículos de Épocas. Después me lo pidieron en inglés y lo publiqué en inglés, claro, ya tenía más información, más mapas y lo demás. Luego otros me dijeron, oye, pero tú debes presentar a otros naturalistas, no solo a los del Smithsonian. Y entonces me aboqué a estudiar a los del Jardín Botánico de Missouri, que hicieron la gran obra que tomó casi 50 años, se llama La Flora de Panamá, que se estuvo la doctora Mireya Correa muy, muy involucrada en ese esfuerzo. Esa obra describe por primera vez un inventario de las plantas de Panamá, como 5.600 plantas en esa obra del Jardín Botánico de Missouri. Así que en el segundo libro, en donde abordo otros investigadores, se llama Selvas entre dos mares. Y es básicamente, le pongo de subtítulo, Expediciones Científicas del siglo XVIII al siglo XX. Cubro otros investigadores, incluyendo algunos de aquellos que más tiempo le dedicaron a Chiriquí. Están el guatemalteco Enrique Arce, de donde descienden los Arce de hoy de Boquete, que fue un pionero. Él descubrió solo, Enrique Arce, 250 especies de aves de Panamá, que le dieron renombre a Panamá. Eso fue en 1876-80. Bueno, en fin, presento en ese segundo libro, que es como el antecesor inmediato del que les voy a hablar hoy. El de hoy es este, se llama, bueno, Alexander Wetmore y las aves de Panamá.
sin darme cuenta, había escrito 40 artículos para épocas. Y algo que me llamó la atención es que el doctor Wetmore le apasionaba la fotografía y llevaba consigo una cámara alemana Leica, y donde sea que él fuese en Panamá tomaba fotos de lo que le interesaba, y lo que le interesaba era todo: las selvas, los caseríos, los caminos, las vacas, los ganados, los pozos artesianos, las carretas, la forma de vida de los panameños. Y su testimonio fotográfico es insuperable. En los archivos de la Smithsonian hay más de 3.000 fotos tomadas por él, comenzando por las perlas en el 44, luego en el río Jaque, el río Imamadó, en Darién, en el año 46-47, luego Azuero en el 48, así, hasta el 66, que es su última expedición, que es a Punta Burica, con sede en Puerto Armuelles, en La Bananera. Y él estudia las aves de los últimos bosques que quedaban prácticamente de Barú, porque fue que se deforestó todo. Y él da un testimonio de cómo se estaba deforestando ya en el 66 la gravedad. Le apasionaba también la historia de las islas de Panamá, el doctor Wetmore. Él escribió 4 muy interesantes libros sobre las islas de Panamá, sobre las perlas, sobre Coiba, sobre Escudo de Veraguas. Son apasionantes porque a él le gustaba también la historia de esas islas. Y era un apasionado historiador también, entonces buscaba las narrativas lo más antiguas posible, ya fuesen de los españoles, ya fuesen de los piratas, ya fuesen de los primeros. Realmente él, cuando se entraba a producir algo, a generar, él traía información de diversas disciplinas. Bueno, el doctor Wetmore, quizás debo comenzar por dónde nació él. Él nació lo más remotamente posible de los mares. Y una cosa que a él le gustó de Panamá era que este angosto istmo tenía 2 mares, preciosos y llenos de islas. Y la mayoría de esas selvas no habían sido exploradas, y sus criaturas que las habitaban no eran poco conocidas. Y cómo llega él a Panamá, esa casi en sí fue para mí una aventura, porque él nace en Kansas, en Wisconsin, va a la Universidad de Kansas, y siendo un joven estudiante de biología, en 1911 se hace el primer reconocimiento biológico de una tierra remota, muy fría, que se llama Alaska. Y entonces le piden a este estudiante que si él quería ir y hacer como el reconocimiento biológico de Alaska. Y hace tan buen estudio y prueba a ser un investigador tan, bueno, con mucho coraje, mucha capacidad de improvisación ante las dificultades, que si nevó, que si no nevó, que las tormentas, que, o sea, explorar una tierra desconocida, darle nombre a las cosas, le pidieron que tomara fotos, que dibujara, que además se estudiara los hábitos migratorios de las ballenas y las focas, y, o sea, hoy eso sería una expedición de 30 personas. Así que él era como él solito, ¿cómo es que llaman en el argot beisbolero? Un utility, que hacía un poco de todo, ¿no? Pero eso le ganó la admiración de sus profesores en la universidad, y en eso sale su segunda gran experiencia. Si Alaska lo fue, es que se iba a hacer el reconocimiento biológico por primera vez de la isla de Puerto Rico. Y su universidad le dice, bueno, Alexander, ¿quieres ir a trabajar a Puerto Rico? Porque has hecho un trabajo tan grande, tan excelente en Alaska. Vas a tener que aprender español. A estas alturas muchos investigadores no hablan español, pero él se hizo un propósito que iba a aprender español. Y da la gran casualidad que cuando él va a Puerto Rico como segundo en mando de esta expedición que hizo el gran estudio de biológico de Puerto Rico, el jefe del proyecto
estaba en ese momento en Panamá, en Darién, que era el doctor Goldman, que publicó, Goldman, el primer libro de los mamíferos de Panamá. Y Eduardo Alfonso Goldman operaba desde las minas de Cana, en Darién, y se enamoró de la serranía del Darién. Y yo estoy casi seguro por las cartas que fue Eduardo Alfonso Goldman, este gran estudioso de los mamíferos de Panamá, el gran zoólogo, que prácticamente le dice a Wetmore, tú tienes que ir a Panamá. Y además tienes que comenzar por Darién, porque es el punto donde se conectan Centroamérica y Norteamérica con Sudamérica. Y esa era una de las grandes interrogantes de los investigadores, dónde se encontraban la fauna y flora de Sudamérica con la de Norteamérica. Y el doctor Wetmore viene a Panamá primero como miembro de la junta directiva del Instituto Gorgas de Medicina Tropical, y con sus contactos él hizo lo imposible para que el Gorgas alcanzara un altísimo nivel de una institución de alto vuelo científico en medicina tropical. Y a la vez era miembro de la junta directiva del laboratorio de Barro Colorado. Yo tuve la fortuna el libro cuando publico el libro cuando tenía que yo siempre trato de dedicarle el libro a alguien que yo admiro, y este libro se lo he dedicado a un amigo que hice tardíamente, porque yo traté de entrevistar personas que habían conocido personalmente al doctor Wetmore, y por un amigo, Roberto Brenes, me enteré que vivía el último vaquiano, el último guía que tuvo el doctor Wetmore en Panamá, que era un muchacho campesino de las tierras altas de allá por Santa Clara, Armagedón Harman Trosh, mejor conocido como Gedón. Y bueno, me contacté con él y fui a dar allá a Santa Clara y lo entrevisté a él, que había ido con el doctor Wetmore a Coiba, a San Blas, a Azuero, a Pedací, a Tonosí, al Chagres, y fue para mí muy placentero hablar con Gedón, porque lo recordaba como persona, como un gran científico, pero además muy sencillo. Y Gedón me decía que él le decía al doctor que le hablara en inglés para él aprender, pero el doctor insistía en hablarle en español. Y realmente le dedico el libro a mi amigo Gedón, que fallecería un año antes de que yo sacara este libro. Y pongo una foto muy hermosa en ese libro, en donde está Gedón con el doctor Wetmore en el volcán Barú. Es una foto muy interesante, blanco y negro. El doctor Wetmore, en el año 46, que él se jubila, había sido 25 años director del Museo de Historia Natural de Washington. Cuando ustedes van a Washington, el Museo de Historia Natural es uno de los grandes museos. El doctor Wetmore fue director del Museo de Historia Natural por un cuarto de siglo. Y el año que se jubila le dicen, hace falta un secretario para el Instituto de Smithsonian con todas sus galerías y sus diversos museos. Y le piden al doctor Wetmore que sea el secretario del Smithsonian. Entonces él dice, bueno, yo acepto con la condición de que me dejen ir a Panamá por 2-3 meses en verano. Verano de acá, no el de allá. Entonces, se pueden imaginar hoy día un secretario de una institución de primer vuelo viniéndose al trópico por 3 meses desconectado. Muchos de esos lugares no tenían ni telégrafo, ni no había radio, ni era otro... El doctor Wetmore le gustaba escribir, contestaba todas sus cartas, y algo que me llamó la atención de él es que él con su cámara le tomaba gente fotos a aquellas personas humildes que hacen posible que una investigación científica de campo llegue a su éxito, triunfe. Eso eran sus vaquianos, gente que lo apoyaba en los lugares más remoto que se puede imaginar, que si Río Indio, que el Calo Bébora, que
Y él, luego que llegaba a Washington, lo primero que hacía no era contestar el turro de cartas que estaba esperándolo en la sede del Smithsonian, era mandar a revelar las fotos blanco y negro que él había tomado en Panamá de aquella gente que lo había ayudado y escribir en español una carta. Mi estimado querido Juan, Río Mamoní, le hago llevar, estimado Juan, esta foto que yo le tomé a usted, pero fotos muy bonitas. Entonces yo me puse a pensar, qué gentileza de persona. Digo, uno acostumbraba a los desplantes ministeriales y de los presidentes y de los muchos empresarios también son así. Como este gran investigador, jefe de una de las instituciones más grandes del mundo, venía a Panamá, iba a estos lugares remotos con los indígenas, con los campesinos, y bueno, les tomaba foto y luego le mandaba una carta a mano agradeciéndoles en español que le habían apoyado y habían contribuido al éxito de una expedición, de una institución. O sea, realmente es algo que me llamó mucho la atención. El doctor Wetmore tuvo aliados importantes en Panamá. Quizás el más importante fue el doctor Alejandro Méndez Pereira, que era director del Museo de Historia Natural, que todavía estamos a la espera que se abra un museo de historia natural. No sé qué es lo que va a pasar, cuándo será que se abra. Pero el doctor Octavio Alejandro Méndez Pereira le escribía cartas de recomendación a sus conocidos y a las autoridades. Así que donde fuera que fuera, el doctor Wetmore iba con una carta de recomendación a mano escrita por el doctor Alejandro. Así que tengo una copia de bastante de esas cartas en que el doctor Alejandro Méndez se lo presentaba al corregidor, al alcalde de por allá, de estos lugares remotos, y les decía, estimado señor, le escribía a los gobernadores, pongámoslo de Chiriquí, señor gobernador, va para la provincia de Chiriquí el doctor Alexander Wetmore, una eminencia en el estudio de aves, que es un orgullo para Panamá, y le pido, le solicito que usted le dé paso expedito y le pida el apoyo de la Policía Nacional y de las autoridades locales. Así que con estas cartas del doctor Alejandro Méndez, eso le ayudaba muchísimo cuando él se presentaba en un sitio remoto. Así que el doctor Wetmore va recorriendo poco a poco Panamá. Yo tengo mis viajes que me gustan más, que me atraen más que otro. Pongamos una que a mí me llamó mucho la atención. Fue Coiba. Él fue en el año 56 a Coiba. Con Gedón, con Armagedón Harman, y eso requería permiso porque era una colonia penal. Y el doctor toma muchas fotos de Coiba, cómo era lo hermosa que era la isla, pero también la realidad que era una colonia penal, y toma fotos interesantísimas que yo puse en el libro, que era, pongamos, el desembarco de los presos, cuando venían en una panga de tierra firme, con sus cajetitas, sus pocas pertenencias que venían a la prisión. Y en tierra firme estaban los presos que tenían tiempo de estar ahí y venían, se aglomeraba la gente ahí viendo llegar a los nuevos presos porque eran los que traían las noticias. No había Zoom, no había celulares, así que era la gente que venía en esos bongos de tierra firme del sur de Soná que traían las noticias de las familiares de los presos. Que dicho sea de paso, uno de los presos que conoció el doctor Wetmore y Gedón es un personaje que me llamó muchísimo la atención, porque este preso que no sabía leer ni escribir, todo el mundo lo conocía por Templado. Y Templado fue vital al éxito de la expedición de la Smithsonian a Coiba. El jefe de la prisión se lo asignan como preso de confianza a Templado y a un cocinero antillano, Christopher Richard. Y Templado sabía operar el único motor fuera de borda que había en la isla, conocía las selvas de la isla, conocía los arrecifes, las marejadas, los tiempos de tormenta del sureste, el suroeste, las norteras de verano, los hábitos de los animales, las aves de la isla. Era muy observador Templado. El doctor le tomó varias fotos, pero hay una foto, pero que es como yo me imaginaría que fue Templado.
está con su pantalón corto, sin camisa, sin zapato, como dicen en el Chiriquí, con la pata en el suelo, con una gorra, muy sonreído, muy marcial, como si fuera un soldado de la ciencia. Y Gedón, cuando yo lo entrevisté, tenía muy, muy buenos recuerdos de Templado. Y yo quedé con esa cuestión de dónde, bueno, Gedón, ¿y de dónde salió ese nombre de Templado? Gedón me decía, bueno, la verdad que yo no sé, doctor, porque en el código a todos le decían Templado. Me puse a buscar en los diccionarios, bueno, que Templado era como agua caliente con agua fría, pero la verdad que eso no me parecía que era como lo que Gedón y el doctor Wetmore habían visto en este personaje de Coiba, pues, que se lo había asignado el jefe de la prisión como vaquiano de un marino experimentado y era muy conocedor. Y me encontré luego, por cosas del destino, buscando otra investigación, que Templado era un campesino coclesano. Y en Penonomé entró a una pensión donde estaba durmiendo una señora y se roba $5. El gobernador le pone por el robo de los $5, le pone como 5 o 6 años de cárcel. Luego, como el hombre no tenía trabajo, era un campesino que no sabía leer ni escribir y no había oportunidades de trabajo, entonces le adicionan por ser, le cae el cargo de vago. Pero como había sido detenido en otra ocasión anterior, es decir, que era la segunda vez, entraba una categoría muy peligrosa que se llamaba vago consuetudinario. Y le meten otra cantidad de años. Cuando el doctor Wetmore y Gedón llegan a Coiba, Gedón tenía de 12 a 16 años de estar preso en Coiba. Y él le decía a Gedón, yo he pasado más tiempo aquí en Coiba preso que en tierra firme libre. Y yo me preguntaba, un hombre como este que si hubiera tenido oportunidad de ir a la universidad hubiera sido un gran investigador, un gran conocedor, un hombre de mucho apoyo para contribuir al país. Y bueno, me pregunto hasta el día de hoy, ¿qué se hizo Templado? El hombre clave, el vaquiano marino clave del éxito de la expedición del Instituto Smithsonian. Y ahí queda la constancia de los comentarios del doctor, de lo que me comentó mi amigo Gedón, y las fotos de este personaje. El doctor Wetmore va, pues, no solo a Coiba, que fue la primera gran expedición, escribe un libro muy bonito que se llama Birds of Coiba Island. Es toda una obra, realmente es la primera vez que a Coiba se le presenta a la comunidad internacional científica. El doctor Wetmore, uno de los viajes también que me interesó mucho fue San Blas. Nadie se había metido así a la comarca, había que pedir permiso para que las autoridades cunas lo dejaran entrar. Las cartas del doctor Wetmore, la narrativa que me hizo oral, que me hizo Gedón de esa expedición en el año 57, es interesantísima. Cómo eran las costumbres de los cunas de las islas, y ellos, Gedón y el doctor Wetmore, trabajaban en tierra firme en las selvas de las cuales poco se conocía. El doctor Wetmore, para aquellos que están viéndonos en Chiriquí, realmente uno de sus sitios favoritos de Panamá fue Chiriquí, las Tierras Altas, y tomó montones de fotos de las Tierras Altas. Ya, se nos acabó el tiempo. De hecho, le iba a preguntar, doctor Stanley, le iba a preguntar acerca de esa vida de los vaquianos de Chiriquí, específicamente de Ratibor y Armagedón o Gedón Harman, quienes ayudaron al doctor Wetmore, exactamente, y algo que ya yo he estado leyendo el libro, algo que me ha llamado mucho la atención es que, sobre todo en las memorias de Gedón, que él hablaba de ciertos acontecimientos históricos aquí en Chiriquí, y que usualmente la juventud no conoce mucho de eso, y le cito dos ejemplos, lo que ocurrió con los suizos y lo que sucedió con un señor
que decía que en el sector de Cotito había encontrado oro. O sea, hay una cantidad de historias relacionadas con nuestras selvas y con las fincas y las personas que habitaban allí, que es impresionante. Y esto lo conoció este señor Gedón, Armagedón Harman, y también todo esto le ayudó a él a, conforme él iba creciendo, iba conociendo más de su entorno, pues ayudarle al doctor Wetmore. Sí, Armagedón y Ratibor, o Rati. Ratibor fue el primero que comenzó a trabajar con los científicos en el Gorgas. Él fue uno de los vaquianos, digamos, del Gorgas y también del laboratorio. Yo pude entrevistarlo, pero ya cuando lo entrevisté, él estaba bastante avanzado de edad y estaba malito, pero logré conversar con él de los trabajos. Él fue a varios lugares con el doctor Wetmore, al río Bayano, estuvo con él en Majé, en la serranía del Majé. Así que Ratibor fue el primero. Y luego, un año que Ratibor no pudo acompañar al doctor Wetmore, el doctor Wetmore le dice, bueno, ¿y quién llevo de vaquiano? No tienes un hermano, pero que tiene que ser como tú eres, así que conoce, sin mapas te puedes orientar, como se dice, rumbear, coger rumbo pues sin mapas y brújulas, sino nada más por el puesto del sol y la migración de aves. Eso. Y así fue que Gedón quedó trabajando para el doctor Alexander Wetmore. Y en mis conversaciones con Gedón en su casa en Santa Clara, si bien yo venía a hablar de él sobre el gran naturalista y cómo este joven campesino chiricano que llegó a un tercer grado, pero era muy inteligente, cómo fue esa experiencia de, vamos a decir, ir a la universidad en el campo con uno de los más grandes de la ornitología mundial. ¡Qué privilegio! Pues eso es como para los estudiantes de doctorado. Y él captó muchísimo. Pero Gedón además tenía el don de la narrativa, de recordar las cosas pasadas y eventos que marcaron la vida de las tierras altas de Chiriquí, que obviamente eso no va a aparecer en los libros de historia, que nuestro libro de historia básicamente es el año 20 entró presidente fulano de tal. El año 22, después tumbaron a ese y no otro presidente. Presidió la asamblea tal y tal. Entonces la historia nuestra es básicamente la historia de los conquistadores, de los gobernantes, de los presidentes. La asamblea es como una parte de la historia. Entonces las historias locales no son necesariamente las historias nacionales narradas por los historiadores. O formales, ¿no? Es lo que llamamos historia oral. Entonces la gente en el campo guarda en su cabeza los recuerdos, no solo lo que ellos vieron, sino lo que sus padres, sus abuelos. Mi historiadora oral fue mi abuela, mis tíos. Mi abuela me contaba, como decía ella, en los tiempos de Colombia, lo que fue la Guerra de los Mil Días. Mi abuelo me contaba a mí cosas que... Bueno, cuando él fue por primera vez con su padre, que eran de Dolega, José Ángel Moreno, y fueron y compraban ganado en las sabanas de Chiriquí. Chiriquí era muy pobre. Y llevaban esas sacas de ganado, como llamaban, por la ruta del río Caldera, a salir a Chiriquí Grande. Y me decía mi abuela, yo me casé con Yeyo, mi abuelo, con una plata que hizo de una saca de ganado que vendió en Chiriquí Grande. Y eso fue el año antes, como decía, de la revolución. Para mi abuela, ¿qué era la revolución? La Guerra de los Mil Días, 1899-1912. Gedón tenía marcada, igual que Ratibor, el tema de la matanza de los suizos de Cotito. Es uno de los episodios más oscuros. Yo recuerdo vívidamente que en las conversaciones, pues en la noche ya, como nosotros en Chiriquí Viejo no había electricidad, sino que eran lámparas de querosín. En las noches, ya después que se apagaba la radio de batería, eran los cuentos. Y siempre se hablaba el cuento ese, además de la Guerra de los Mil Días,
era la matanza de los suizos de Cotito, pero era como de segunda mano, de tercera mano. En Gedón encontré yo a alguien que había estado pequeño, pero exactamente en la región de los hechos. Y es un episodio que en los libros que yo estudié, por lo menos cuando estuve en secundaria, o como solían decir los chiricanos en el tiempo de antes, secundaria, es un capítulo, la matanza de los suizos, y que nadie pagó por esos crímenes. Creo que es una de las cosas más vergonzosas de la historia de la provincia. Como recordaba el mismo Gedón, a su papá casi lo matan, porque fue a ver qué le había pasado a los suizos. Allí no sé quién es la familia que compró, pero Gedón me dijo que hay una familia que compró el sitio que era de los suizos de antes, donde los enterraron, y que ahí hay un pequeño monumento a los suizos. Pero yo creo que los estudiantes chiricanos deben conocer esto, es parte de la historia de la provincia que marcó. Y el otro fue las minas de oro del río, ¿cómo se llama? Cotito. Perdón, sí. De las minas de oro. Esa era otra leyenda. Las minas de oro de Cotito, perdón. Hay una vena de buscadores de oro en todo Chiricano. O sea, el que no anda buscando huacas, anda buscando las famosas minas de oro perdidas. La pasión de mi abuelo y de mi bisabuelo era encontrar la mina de la Estrella. Era la mina de oro más famosa de Chiriquí. Se pasaron años buscando esa mina y solo terminaron casi que al fin del periodo colombiano. Ellos estuvieron enmontañados buscando esa mina y salieron unos meses antes que comenzara la Guerra de los Mil Días. Entonces, la historia de la mina de la Estrella y la búsqueda y de si era del lago de Chiriquí o si era del lago Bocas del Toro, si era del lago de Panamá, si era del lago Costa Rica, es una historia fascinante. Yo heredé algo de esa porque yo varias veces me fui a buscar unos tesoros así, niño, y si nadie me acompañaba, yo cogí una pala, un pico, con un perro, un caballo y me iba a buscar. Darle pico y pala. Y bueno, le he hecho un cuento ya que estamos en esto. No sé, ¿tengo tiempo o no tengo? De hecho, ya nos pasamos. Tiene tiempo, doctor. Okay, bueno, sí, le voy a echar un cuento de esa fiebre del oro que hay en todo Chiricano. En Dibalá había un señor que era huaquero. Y él decían que en la conversa de la huaquería que tenía buena mano, es decir, siempre encontraba donde estaba la huaca más rica, los tesoros. Y había almacenado en su casa, en las afueras de Ibalá, cerca del cementerio, él vendía, pero también guardaba las piezas que más le gustaban. Y una vez a un tío mío, que era curandero, que le hizo un trabajo, le dijo: yo te voy a mostrar lo que la tierra me ha regalado y que se la voy a devolver antes de morir. Y me comentaba mi tío que cuando este señor debajo de la cama saca unas latas de esas de 5 galones, donde antes venía el aceite, llenas de pectorales de oro, narigueras, las piezas más indescriptibles de oro. Y en efecto, el señor enterró el oro y esa leyenda, yo me aprendí todos los detalles. A todo el que venía a caballo de Ibalá le preguntaba: ¿usted sabrá algo de esta historia de las dos latas de oro? Bueno, y por aquí, por allá, voy adquiriendo información, ¿verdad? Un pelado todavía. Y entonces en eso, un primo mío que había ido a Estados Unidos, yo le dije: mira, cuando vengas de allá, cómprate un detector de metales, porque vamos a ir a buscar las dos latas de oro. Bueno, llegó él de Estados Unidos muy orgulloso, que le habían dicho que ahí estaba ese detector de metales, que si la aguja se movía para aquí era oro, si se movía para allá era plata. Y nos fuimos un veranazo a Dibalá por las afueras a comenzar a tirar pico y pala. Entonces el aparato comienza a... Y claro, él era el dueño de la máquina, yo era el peón con el pico y la pala. Entonces me decía: cava aquí. Y
bueno, de repente, dándole que solazo ya, las manos bien, ya cansado de tirar pico y pala, y la aguja, dice él, aquí está, dale más duro. Bueno, le doy yo más duro, más hondo. Oiga, al final de cuentas, ¿sabes qué era? Una bisagra oxidada. Me sentí muy frustrado, pero no me quitó la fiebre. Pero bueno, esos son cuentos de la huaquería. Si como prueba, usted puede ir a Boquete, a Lange, muchos pueblos hay historia de famosos huaqueros. Y la huaquería tiene chiriquí capítulos, pero fascinantes. Es más, yo a veces pienso que el inicio de la navegación a vapor por los hermanos Schubert, a Chiriquí, por allá, cuando se hace Pedregal, era en realidad para llevar a la gente a buscar las famosas huacas de que se descubrieron en tierras altas de Chiriquí, en Bugavita. Pero bueno, me he desviado de mi querido doctor Huetmo. El libro, cuando terminé el libro, se vino la pandemia y los donantes comenzaron a cerrar puertas. Yo pensé que el libro se iba a quedar electrónico nada más. Pero en eso me salió un angelito de la guardia de Boston que me había apoyado en el laboratorio marino de Galeta en Colón. Yo he estado a cargo de ese laboratorio por 20 años. En realidad yo he trabajado 20 años. Nunca pensé que iba a trabajar en Colón tanto como he trabajado, pues, iniciando un programa de educación ambiental marina, capacitando maestros. Pero bueno, se viene la pandemia, no hay donantes. Pensé que el libro del doctor Wilmore se iba a quedar como, bueno, electrónico. En eso me salió el angelito y me patrocinó el libro, que salió bajo el sello del Smithsonian. Mi editora fue la profesora, que la quiero mucho, la profesora Ileana Golcher, que siempre tenemos esas conversas acerca si esa palabra es correcta. Le digo, mire, profesora, es que en Chiriquí dicen así. Pero bueno, es que la Real Academia, sí, que siempre teníamos estos sobre el correcto español. Y yo siempre quedaba como el español que yo aprendí a orilla del Chiriquí viejo. Luego, incluí 85 fotos de las 3.000, así que me tomó un gran esfuerzo decidir entre tantas fotos de tantos lugares de Panamá, 85 fotos, para que el libro quedó en 521 páginas. Se fue a Montserrat, de No Art, Montserrat Argudo, que fue la esposa del finado doctor Adames. Me hizo el trabajo, que es un trabajo bellísimo. El libro fue a Colombia, me trabajaron el libro, en realidad quedó precioso. Cuando el libro lo terminan, paralizan los vuelos de Colombia a Panamá. Así que el libro se quedó varado en Bogotá. Allá al tiempo reabren los vuelos, pero no querían libro porque era muy pesado. Lo más importante eran flores, que no pesan y son valiosas. Así que ahí se quedaron las cajetas de los libros esperando que abrieran, hasta que por fin los libros llegaron. Y cuando los libros llegan a Panamá, nos pegan dos tremendos huracanes. Y el problema era dónde dejar esos libros en plena llovedera, con toda la escasez de espacio de almacenamiento. Pero bueno, así que también estaban cerradas las librerías. Así que este medio, como Zoom, por eso les quiero agradecer nuevamente, me da la oportunidad de compartir vía, así pues, como estamos haciéndolo, la historia un poco del doctor Alexander Wetmore, sus vaquianos, desde Armagedón, Ratibor, hasta Templado. Y sus fotos de Panamá, y sus cartas. Yo sí he traducido mucho material, no tienen idea la cantidad de cartas que he traducido del español al inglés. De inglés a español, más bien, para presentárselo a la ciudadanía. Sobre todo yo este libro lo he pensado en los estudiantes, para que aprecien realmente algo, el patrimonio natural de Panamá, que en realidad no le podemos poner un precio. Es algo que no es, es
algo tan extraordinario, este istmo que unió los dos continentes y separó los mares, que tiene una de las historias más dramáticas del planeta. Y este fue un admirador de esa historia. El doctor Alejandro, o como le decía su esposa, Alejo, que no he dicho mucho de la esposa, pero ella era de origen holandés de la isla de Curazao. Su papá había sido gobernador de las islas holandesas. Ella fue una gran señora, como amaba Chiriquí de doña Beatriz. Y ahí aparece ella en varias fotos, la puse a propósito porque ella me permitió entrevistarla antes de morir en Washington, la entrevisté. Y en el libro aparecen varias de las conversas que yo tuve con ella y me contó pues cómo conoció al doctor, cuándo la conoció, cuando ella venía a Panamá con él. Dice que la única expedición que no pudo ir fue a Coiba. Pero ella era la cocinera, la ama de la despensa, la que decía a qué hora era el café y a qué hora era el almuerzo y a qué hora era la cena. Doña Beatriz Thielen van der Tiest de Wetmore. De hecho, le iba a indicar algo, decir algo, doctor Hecadón. Muy interesante el aporte que hizo la señora del doctor Wetmore a todas estas expediciones, porque ella participaba y también aportaba, y sobre todo le agradaba estar en todos estos entornos naturales y conocer estas culturas tan diferentes que todas que coexistían aquí mismo en Panamá. Fue muy impresionante. Le iba a preguntar algo. Preguntarle a Rosmarie si estamos bien de tiempo y si podemos abrir... Nos vamos a extender un poquito porque es muy interesante. Yo también quería, okay. Cuando él mencionó el libro electrónico, si lo tiene en Amazon o en alguna plataforma, recuerden que los jóvenes de siembra de lectores tienen su tableta. Incluso yo leo en tableta. Así que también nos dé esa información que es importante para el acercamiento de los jóvenes a la lectura de este interesante libro. Rosmarie, quizás habiendo un compás aquí, de los libros estos que les he comentado, la Biblioteca Nacional me solicitó que les autorizara la digitalizar varias de mis obras. Yo los autoricé, así que algunas de ellas las pueden ver los estudiantes en la página electrónica de la Biblioteca Nacional, que es bipanac.pa. Y ahí van a ver varios de los libros. Yo publiqué entre ellos uno que se llama Agonía de la Naturaleza. Y quiero recordarle a los chiricanos que en ese libro yo traté de resumir lo más accesible posible el informe de la misión francesa sobre el futuro de los suelos de la provincia de Chiriquí. Y Panamá es un país con pocos suelos fértiles y de los mejores suelos de este país están en Chiriquí, en las tierras altas de Volcán Barú y el río Chiriquí. Y la misión francesa ya en el año 78, 79 advertía a Panamá, el doctor Remy Oster, jefe de misión, la urgente necesidad de que Panamá tomara medidas para que no se siguiera cultivando en tierras dependientes para evitar la pérdida de suelos, que se estaban perdiendo 3, 4, 5 pulgadas de suelo por año. Toma 500 años formar una pulgada. En Chiriquí perdíamos 1.500 años de historia en un invierno. Entonces hay que pensando a futuro, tendremos suelos para alimentar la población creciente del país. Bueno, me salí del tema, Rosmarie, pero ese... Es importante, y también es importante, doctor, que vea a ver cómo lo publica en Amazon, porque se abre al mundo. Desde Panamá se abre al mundo, porque yo he vendido libros en Alemania, en Japón, y yo tengo todos mis libros en Amazon, en formato digital y papel. Así es que es una opción que le doy para que la vaya pensando y vea a ver. Sí, claro. Sí. Sí, definitivo. Doctor, para hacerle una acotación aquí, mire, habíamos hablado de lo sucedido con los suizos y acabo de encontrar lo que anoté aquí referente a que la finca la compró el señor Francisco Sicilia y que hoy vive allí su hijo. Y entonces él respeta el sitio donde
donde enterraron a toda esa colonia de suizos que estuvieron viviendo en Chiriquí. Entonces, él ha respetado el sitio y lo tiene rodeado de unas varillas de hierro y dentro tiene un árbol para señalar el sitio y para que sea un lugar de respeto, bueno, a la memoria de esas personas que vivieron pues de la tierra y tuvieron una vida sencilla y humilde en nuestra tierra y que lamentablemente fallecieron por causas difíciles de comprender. Y eso fue en el año, si mal no recuerdo, estábamos hablando de 1940 o 1941. Lo anoté por allí. Mira, esos sucesos eran de esa época, por allá. Muy meritorio de la familia Sicilia haber comprado esa finca y luego mantenido como un punto casi sagrado, ¿no? El sitio de donde se enterraron a estos, a esa colonia suiza, que eran realmente como, no comían carne, era gente muy, lo que vivían de la naturaleza, de vender miel, que iban a pie 4 horas para llegar a 5 horas caminando para salir a Volcán. Y luego tomar una chivita por ahí a salir a Bugaba. Era gente que no se metía con nadie. Pero bueno, esas son esos como cosas que quedan en el misterio, como lo fue la muerte del presidente Ramón. A esta fecha no sabemos quién mató al presidente Ramón. Sí, de hecho también usted menciona algo de lo que era el contexto histórico en Panamá a la llegada, a cada uno de... durante cada uno de los viajes que hizo el doctor Alexander Wetmore, porque él viene a Panamá dentro de una cierta época y, cada una de esas épocas en la que él vino, había ciertos sucesos que marcaron esos viajes y esa llegada pues aquí a Panamá. Sí, así mismo, las situaciones como que cada expedición científica, y gracias por traerme a colación eso, cada expedición científica que él hacía a Panamá era un año distinto. Digamos, cuando llegó durante la guerra, cuando llega a Panamá después de la guerra y viene la crisis económica brutal cuando se van las tropas americanas, cierran los teatros de Colón, había 11 teatros en Colón. Colón tenía... más teatro que el resto del país, con más butacas, tenía más cabaret, tenía una vida nocturna formidable, las mejores orquestas del Caribe venían a Colón, y la economía de Panamá sufre muchísimo después de la guerra. Y yo lo que trato de hacer es poner para cada expedición aquellos eventos que me parecían que marcaban ese año, quién era presidente, quién presidía la asamblea. Bueno, que se construyó la hidroeléctrica en Chiriquí o que se hizo la... En fin, eventos que marcan la historia del país y de las provincias. Laura, pero está usted más seria. ¿Por qué se pone tan seria? Bueno, de hecho le iba a decir, mire, es digno de admirar cómo el... doctor Wetmore viajó por tantos puntos de la geografía panameña y conoció a tantas personas. Incluso fíjese que estuvo en Soná y allí conoció de la familia Martinelli. Estuvo en lugares como Chepo. Y de cada una de esas expediciones, él fue llevando registros y también más... Toda esa información que le dio el señor Armagedón Harman, todo eso se conjuga y en base a esto, pues, se ha hecho, pues, usted el libro. Y vaya, es impresionante cómo se muestran las costumbres de las personas en aquellas épocas, vamos a decir, del 44 a su última expedición, que fue en el 66, si mal no recuerdo. Y vaya, es impresionante. Aparte de las fotos y... Le iba a preguntar, ¿las fotos fueron todas a blanco y negro o ya él tenía alguna cámara a color? No, solo a blanco y negro. Me dijo que eran alrededor de 3.000 fotos, ¿verdad? Que él tomó. Impresionante. En blanco y negro, que las mandaba a revelar en los laboratorios del Smithsonian y,
Es en realidad un tesoro extraordinario. Yo no sé, cuando fui a esos archivos y la doctora Henson, la que era la que lo organizaba, cuando ella me muestra a mí los archivos del doctor Wellmo, que eran archivo tras archivo, y solo las fotos, cuando me puse a ver año por año, cada foto numerada, el sitio, quienes aparecen allí por humildes que fuesen, en qué quebrada, en qué río, en qué playa, realmente es una, para Panamá, es una fortuna que contemos, que hayamos tenido la oportunidad de haber sido hospitalarios con este gran naturalista. Y nos lega, pues, y yo solo, el libro mío solo es una fracción de lo que él en realidad hizo por este país. Yo creo, Laura, que debemos hablar un compás en los últimos minutos para que las personas que están conectadas le hagan preguntas al doctor Stanley y que él pueda resolver cualquier duda que se tenga o cualquier comentario. Sí, cómo no, sí. A ver, cualquier pregunta. Solo desactiva, por favor, el micrófono y adelante. Yo, Graciela Yolí, quiero comentar que las ironías de la vida. Yo soy un chiri. De Colombia vine a trabajar a Chiriquí y a Stanley le pasó al revés, siendo chiri para Colón. Así y es. Bueno, me parece que ha sido bueno el cambio. Para... Muchas gracias, Stanley. Bueno, Milciades Pinzón está levantando la mano, desactive el micrófono y adelante. Correcto. Muy buenas tardes a todos. Muy, como siempre, muy placentero escuchar al doctor Hekalon, ¿no? Porque es de esos investigadores panameños que no solamente que escriben bien, sino que transmite entusiasmo de lo que investigó. Y eso no es muy frecuente en la nación, ¿no? Yo, que he leído cada vez todos sus libros, porque sí hay un autor nacional que de tipo ensayo que publique y que yo busco los libros del doctor Stanley Hekalon. Doctor, el punto siempre en este país es cómo adquirir los libros, ¿ya? Es decir, ese siempre es la desgracia de la nación, que no tenemos así como las facilidades, sobre todo los que vivimos en áreas interioranas, para tener acceso, a menos que, como hacemos algunos, los compremos por Amazon, ¿no? Y ahí un par de días lo estamos recibiendo, pero ¿hay alguna manera de adquirirlo en algún sitio en especial? Bueno, en este momento, habida cuenta que las... ¿cómo se llama? Milciades, ¿usted está dónde ahora? Estoy en la Villa de los Santos ahora mismo. Ah, en la Villa de los Santos, sí. Realmente aquí en la capital se ha complicado las cosas, pongamos, las librerías han estado cerradas y la librería del Smithsonian está cerrada. Es algo inédito. Así que veré cómo le hago llegar una copia, ya que usted ha leído mis libros, yo le voy a obsequiar una, pero más bien le devuelvo la pregunta, ¿tiene usted alguien que vaya para allá que yo le pueda mandar el libro? Bueno, vamos a ver, doctor, cómo hacemos, a ver si ubicamos a alguien. Mucho gusto, se lo dedico y se lo obsequio con el mayor de los deleites, claro que sí. Gracias. Pero veamos, cuando mando cosas a Chiriquí es con flete chevales. Cuando yo mando libros de obsequio a la Biblioteca de Boquete, que es una de las que yo apoyo, he ido donando mucho material a Boquete, y Flete, el señor Chevalle, muy meritorio, nunca me cobra por llevar este material, pero Flete no va a la villa, yo no sé si es de... ¿Cuál es el...? Acá, bueno, hay casi todos los sitios que distribuyen transportes, lo hacen, ¿no? A través de uno, creo que se llama uno algo, no recuerdo el nombre exactamente, ¿no? Pero que... Tal vez uno express. Uno express, correcto. Uno express. Okay. Correcto. Sí. Pero doctor, si yo no lo quiero poner usted en problemas, ¿no? Si usted puede y alguna vez va para otra cosa y de paso, me agradaría mucho leerlo porque he estado leyendo sus otros libros precisamente sobre eso y sobre todas las cosas que tienen que ver con la península, ¿no? Que son tan interesantes y que usted la desarrolla de manera tan amena. El libro también está en Culturama, en Chiriquí.
En la sede de Culturama, en David, en el casco antiguo de David. Ahí Milagro Sánchez Pinzón tiene el libro de Wetmore. Ah, vos tenés que comunicarme, pues. Carlos Cambra está levantando la mano. Que participe. El profesor Demetrio Miranda también. Así que después... Sí. Buenas tardes. Entré un poquito tarde, pero muy interesante la conferencia esta. Yo quería decirle que últimamente he estado comprando libros directamente con los autores, por lo menos el libro Cotita se lo acabo de comprar el doctor Cuesta hace unos días y me lo envió desde Boquete a las tablas por Unexpress. A la Bertalicia Chen le he comprado dos libros sobre los chinos en Panamá y también de la misma forma se los compro al autor y me los envía por Unexpress a las tablas. Y así he estado comprando el libro. Y llega muy rápido y es seguro. Uno el autor le da el número de cuenta de banco, uno le paga y le incluye los 6 balboas, que es el porte de la encomienda. Y en 2 días está aquí en las tablas. Que puede ser más rápido. Más rápido que Amazon. Rápido y seguro. Rápido y seguro, con uno express. También con Ferguson. Sí, pero los veo como un poco más desaliñados ellos cuando voy a su local, las cosas tiradas por todas partes y no las encuentran, pero bueno, siempre las encuentran, ¿no? Pero Unexpress es muy eficiente. Así que si con un número de cuenta y pagando y que lo manden por Unexpress, es seguro y es rápido y se puede distribuir el libro. Gracias. ¿Usted cree que por correo electrónico me pueda mandar esas instrucciones? ¿Cómo no? Si me lo escribe aquí, bueno, aquí no hay la opción de escribir texto. Milciades tiene mi correo electrónico, ¿verdad, Milciades? Ok, yo se lo pido a Milciades. Yo se lo puedo pasar, con mucho gusto. ¿Cómo no? Y le mando las indicaciones y con una cuenta de banco se paga. El porte es uno, también se puede mandar a pagar acá. Uno paga el libro y lo mandan, pero de todas maneras, por las molestias de movilización ahí en la capital, esto uno siempre pone algo, ¿no? El dilema mío ahora es que a mí me acaban de poner la segunda vacuna. Yo estaba en casa y por la edad mía y temas de salud, tengo que cuidarme extra. Realmente yo no salgo, nada más voy al patio, tengo un restaurante para las aves, un restaurante popular ahí que abre a las 5:30 de la mañana. Ya. Entonces, bueno, más adelantado que nosotros, que nosotros no tenemos ninguna. Ninguna vacuna todavía. Están llegando a cuenta otra, ¿no? Pero bueno, yo le voy a mandar las instrucciones. Bueno, y entonces nos ponemos de acuerdo si ustedes le. Yo creo que hay unos delivery que yo le pregunto, voy a preguntar a ver qué dice Chen. ¿Cómo hace ella? Pues ya tiene un delivery que le llevan los libros a la empresa esta que de transporte de carga y de como un expreso. Sí, y entonces sí. Con esa información usted no va a tener que llamar al delivery, lo recoge y lo lleva. Así que nos estamos comunicando por ahí. Sí. Asunto. Y voy a buscar en la biblioteca a ver cuáles son los libros que están ahí. Sí, se lo agradezco. Mira, yo acabo de terminar de leer el libro Cotito y me impactó, ¿no? Yo todavía no salgo de... Había escuchado mucho de eso, sobre Cotito, y acabo de adquirir el libro. Acabo de terminar de leer. Y hay muchas interrogantes, pero yo creo que más lo que hubo ahí fue desinformación y yo creo que también un poco de xenofobia bárbara en ese tiempo, ¿no? Y temor de tal vez los que iban allá que pensaban que era cierto, que ese era un ejército lo que había allá adentro. Y bueno, sucedió lo que sucedió, ¿no? Y ya la historia terminaba de escribirse algún día. Gracias a todos. Profesor... Demetrio tenía una pregunta. Sí, gracias Laurita. Me entusiasma cada vez que participo con ustedes, Rosmarie, Laura,
los grupos que nos reunimos aquí, interesados en conocer literatura, historia, y eso es lo que más fortalece, alimenta el espíritu y la mente. El caso de esta tarde, pues con mi buen querido amigo Stanley, maravillosa esta tarde que hemos tenido con él. Desde que Stanley comenzó a publicar sus obras, para mí fueron de obligatoriedad en la universidad. Yo, en todos mis estudiantes, tenía que leer, analizar las obras del doctor Stanley Cas Moreno, Agonía de la Naturaleza, Los Naturalistas y las demás. Hasta donde hemos llegado, que ahora se instituyó aquí en Chiriquí la Asociación Los Naturalistas, inspirada en la obra que el doctor Stanley elaboró. Así que, Laura, yo le agradezco, está un momento muy placentero para todos, entrar en el en las razones de integridad de las obras y sus autores. Así que ha sido excelente esa presentación de Stanley. Yo sé que el tiempo es corto, pero ojalá que podamos en otra ocasión conocer algo más de las otras obras que él tiene, porque son como 10 obras que ya lleva Stanley. Y a mí me ha creado una... leer a Alexander Wilmore, 512 páginas con la fotografía. Yo entré, yo me sentí como un participante con Ratibor, con Alexander, porque yo viajé. Yo, espiritualmente, yo viajé en las 22 expediciones que hizo el doctor Wilmore. Me interesé tanto que en verdad yo me transportaba. Es algo impresionante cuando uno lee estas obras. Así que muchas gracias, Stanley, y Laurita y Rosmarie, que podamos seguir con esta serie de análisis y presentaciones de las obras de nuestros autores panameños. Excelente, Laura, gracias. Gracias, Dimitri. Gracias, profesora. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Conecte la cámara, por favor. Es Dalva de Molina. Es Dalva de Molina. Sí, profesora Dalva, ¿cómo está? Ay, muy bien, gracias. Gracias. Disculpa, por participar con nosotros. Se me descargó la computadora, ya tenía que venir al celular, entonces quería darte las gracias a ti por invitarme, quería mandarle un abrazo a Stanley de parte de Mario y mío también. Me encantó participar aquí escuchando esa magnífica explicación y narración de un historiador. Así que quería decirle al doctor Stanley que él no tendrá la formación de historiador, pero es más historiador que cualquiera. Su libro es fascinante y que no quisiera dejar de leerlo para llegar hasta el final. Muchísimas gracias, saludos, un abrazo, excelente, ¿eh? Gracias. Gracias. Bueno, Dalva, le voy a decir a la profesora Dalva y a su esposo, Mario Molina, que ellos aman tanto la historia. Bueno, yo quisiera invitarlos a que continuaran con nosotros como parte del Círculo Literario Siembra de Lectores, capítulo de Chiriquí, y todos ustedes también, solamente me remiten un mensaje a mí y nos vamos a estar comunicando. Yo he creado un grupo de WhatsApp para enviarles información acerca de los futuros eventos que nos reunimos el segundo sábado de cada mes, y nosotros lo que queremos hacer es hablar de algún libro de algún autor actual, y si es posible de Chiriquí o de algún lugar de Panamá, y de esa manera así promovemos los libros de ese autor y podemos tener la oportunidad de conversar amenamente pues con ese autor o autora. Así que los invito a que formen parte pues de nuestro Círculo Literario de Siembra de Lectores. Yo también quiero invitarlos para el 24 de abril. Se va a presentar un poeta coclesano, Porfirio Salazar, para mí uno de los mejores poetas de Panamá. Así que los invito, va a ser el sábado 24 a las 3 de la tarde. En el grupo Siembra de Lectores, que se pueden agregar, es un círculo de lectura virtual, pero ustedes se pueden agregar, van a salir todas las invitaciones de esos escritores nacionales que vamos a presentar, tanto de la provincia de Chiriquí, como de Coclé, como de Panamá, todos, para que tengan un acercamiento con los escritores. Yo creo, Laura, que ya le vamos a dar unas palabras al doctor.
Yo quiero expresarle mi agradecimiento por aceptar nuestra invitación y vamos a darle las palabras para que él se despida. Bueno, nuevamente a Laura y Rosemary, mil gracias por invitarme en este nuevo, esto que llamamos ahora teletrabajo y Zoom, que yo no tenía idea. Por suerte aquí en casa tengo mi técnica aquí que me resuelve los tropiezos electrónicos. Qué bueno. Pero les agradezco sobremanera para haberme permitido compartir la personalidad y la obra extraordinaria y la deuda que el país tiene con este hombre nacido en una finca lo más remoto posible de los mares y de las selvas tropicales, pero que se enamoró de este país y su riqueza biológica y nos transmite un legado que y está escrito pues para los estudiantes y la ciudadanía en general. Estoy terminando ahora otro libro de otro, pero esa es otra historia ya. Esa es la... Lo invitaremos para esa historia también. Y este video va a estar en mi canal de YouTube y en todas las redes sociales ya editado. Va a estar el video original que está pasando por Siembra de Lectores y el video editado. Así es que, bueno, hasta siempre. Bueno, muy buenas tardes a todos. Que tengan un buen día, que se ganen la lotería mañana. Los chiricanos que se ganen la lotería la tica. Y la clandestina también. Laura, despide tu grupo. Ok, muchas gracias, doctor Stanley, por acompañarnos. Y también muchas gracias a cada uno de los participantes del día de hoy de nuestro Círculo Literario Siembra de Lectores, capítulo de Chiriquí. Y los invito a que, bueno, el segundo sábado de mayo nos acompañen y vamos a tener a otro escritor o escritora. Y esperamos, pues, que continúen formando parte de nuestro grupo en WhatsApp y en Facebook.